Mi nombre es Juan Manuel Ferrer Escobedo, soy hijo de Maricel Escobedo, asesinada frente a Palacio de Gobierno el 16 de diciembre del 2010 por pedir justicia por el asesinato de mi hermana, mi Marisol, hermanos de Sergio Barraza Bocanegra. Ella y parte de gente de la familia realizamos investigaciones, ya que las autoridades no estaban dispuestas a hacer su trabajo. Todo esto nos llevó a la localización del lugar exacto donde se encontraba el asesino de mi hermana. Nos dimos cuenta que este hombre pertenecía al crimen organizado. Esta información nada más se compartió con el AFI. Por 2 meses se esperó que esta agencia hiciera su trabajo, no la hizo. Fue cuando mi madre hizo una declaración el 8 de diciembre del 2010 frente a la Fiscalía del Estado de Chihuahua y frente a la Policía Federal, declarando, dando pues, los resultados de esta investigación, ¿verdad? Que accidentalmente nos dimos cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo, ¿verdad? De complicidades del gobierno, del crimen organizado. El expediente, ¿verdad? Información sobre el expediente. La declaración que ella hace el 8 de diciembre la desaparecieron. No está en el archivo, no está en el expediente, ni de la Policía Federal, ni de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y ahí no hay líneas de investigación, no hay nada, ¿verdad? Y es por eso de que seguimos en la lucha, ¿verdad? Antes, pues lamentable, era nada más pedíamos justicia por mi hermano y mi madre, y ahora estoy solo. Immediate asylum and legal protection for the victims of the war against drugs who have fled to the United States. We demand that the United States protect the refugees that are fleeing the violence. And finally, we demand a halt
through Plan Mérida that provides the funding for the military, for the Mexican federal police, for the structure that is using the United States tax dollar to kill, to kidnap, to extort, to suffocate the life of an entire country. We demand the end to Plan Mérida. Lo que el gobierno de México había asumido en cifras de criminalización para el gobierno de México, 40.000 muertos, eran 40.000 culpables, de los cuales no había que acordarse de su nombre, como en la antigua Inquisición. Pero desde la muerte de mi hijo empezaron a brotar los nombres de todos estos asesinados que no son el 1%, como dice el presidente de la República. Con él, pero también tenemos que hacer visible que los Estados Unidos y el pueblo norteamericano tienen una grave responsabilidad en todo esto. Los Estados Unidos y el silencio de sus ciudadanos nos han impuesto una guerra para detener algo que ustedes consumen, la droga. El gobierno norteamericano y el silencio de los norteamericanos frente a las armas. Los norteamericanos tienen un gobierno, tienen una industria peor que la industria de la droga, que es la industria armamentista. La industria armamentista, lo sabemos, es contundente y expansiva, mata irremediablemente. Pero sin embargo, pues seguimos en lucha, ¿verdad? No vamos a parar, buscamos la manera de continuar con esto.
¿verdad? Y seguir adelante exigiendo justicia, primeramente a mi hermana Ruby y ahora pues para mi madre Marcia. Digo, las dos fueron asesinadas, intentaron callar su voz y hoy su voz se escucha más fuerte que nunca. El gobierno mexicano piensa que haciéndonos huir del país van a callar nuestra voz, y no es así. Seguiremos luchando en conjunto con otras familias que se encuentran en la misma situación que nosotros y pues, queremos ser parte de todo este movimiento que se viene realizando desde México. Que me permitan expresar algún
desapareció aquí en el centro, Avenida Juárez y Vicente Guerrero. Ahí desapareció hace dos años. Hold on, we're not done yet. Hold on. Watch.